Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoré a Dios porque nos ha creado. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Siglos de los siglos, amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Sentencia de Dios al hombre, antes que el día comience, que el pan venga a tu mesa, sin el sudor de tu frente. Y buscan quien las maneje. El mar les pone corazas, desalojará los peces. El hondo sol campesino madura ofrendo las mieses. La piedra conserva piedra, guarda una chispa caliente, y el fuego.
de la nube, combate el rayo y la nieve. A ti te inventé las manos y un corazón que no duerme. Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No vas a acordar las gracias sin dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Emálvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No te condeno a Dios, mira en su presencia. Porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales, que inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutre de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, y que no me eches fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alabado Dios con tambores, eleva cantos al Señor con cítaras. Ofrécele los acordes de un salmo de alabanza, ensalzale y invoca su nombre. Daré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu alimento, construiste, nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes, las peñas en tu presencia se derretirán como será, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos.
aclamada a Dios con gritos de júbilo. Pueblosos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Del libro de Tobías. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, a nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Dando su santa alianza y el
juramento que juró a nuestro padre Abraham. Alabamos, seremos libres de temor, arrancamos de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar a sus amigos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de vuestro Dios, os visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Allá nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realiza, Señor, por nosotros la misericordia. Demos gracias a Cristo y alabémosle porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados: santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección, y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, nuestra tierra, nuestra no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. En esta mañana nos unimos con fe para celebrar este encuentro con Jesucristo, vivo, resucitado, actuando entre nosotros, santificándonos. Le pedimos en la celebración por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, y también por las intenciones de cada uno de nosotros. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo, fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, los soportó con entereza, porque tenían puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles: yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora.
Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo no solo con palabras, sino hasta con juramentos les prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres, y lo haría su amigo, además le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara, por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua materna: «Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno 9 meses, te amamanté 3 años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos». Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos: «¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios». Palabra de Dios. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. Se elevó, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Respóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Aleluya, aleluya, aleluya. Que vayan y den frutos.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: «Inviertan este dinero mientras regreso». Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: «No queremos a este, que este sea nuestro rey». Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado. Se presentó el primero y le dijo: «Señor, tu moneda me ha producido otras 10 monedas». Él le contestó: «Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades». Se presentó el segundo y le dijo: «Señor, tu moneda me ha producido otras 5 monedas». Y el Señor les respondió: «Tú serás gobernador de 5 ciudades». Se presentó el tercero y le dijo: «Señor, aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado». El Señor le contestó: «Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses?». Después les dijo a los presentes: «Quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10». Le respondieron: «Señor, ya tiene 10 monedas». Él les dijo: «Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia». Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. En el contexto de las últimas semanas del ciclo litúrgico, la Palabra de Dios nos presenta dos lecturas bien insertadas y en sintonía con la reflexión
acerca del final de los tiempos y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tema propio y catequizador de la conclusión del periodo litúrgico, remarcando además la actitud que debemos tener los cristianos ante esta perspectiva de un futuro esperanzador más que de desastre y temor. Por un lado, nos presenta el testimonio de una madre fuerte y bien arraigada en su fe, que aun viendo morir a sus hijos, no se doblega ni se amedrenta, sino que más bien impulsa a los jóvenes a ser leales y fieles. En tal texto aparece bien subrayada la idea de un Dios creador, el cual crea de la nada y puede devolver la vida, es decir, tiene en la mente la resurrección, la vida eterna, tema no muy utilizado de manera explícita en otros libros del Antiguo Testamento. La respuesta de estos personajes está en sintonía con la convicción de esa futura resurrección, pues cuando asumimos la certeza de una vida perpetua, podemos incluso aceptar el martirio y la entrega generosa de la vida. Cuando pensamos en gozar solo de la realidad presente, es imposible pensar en la donación de algo en favor de los otros. La madre, al impulsar la valentía de los hijos, les dice: por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes la sacrifican ahora. Por otro lado, se nos recuerda una parábola dicha por nuestro Señor Jesucristo y ubicada por San Lucas antes de entrar en Jerusalén. Las personas que siguen a Jesús, incluso sus discípulos, piensan que de un momento a otro se va a manifestar el reino de Dios, un reinado al estilo de los imperios de este mundo, donde habrá riquezas, aplausos y poder. El Maestro los ubica haciéndoles ver que tal manifestación no es inmediata y tampoco muy fácil. Él será rechazado. La parábola dice: sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. En el relato de la pasión, los judíos gritan: no tenemos más rey que el César. Ellos descartan al único rey y aceptan un gobernante pagano. El reino de Dios ciertamente es un don divino, pero implica el esfuerzo humano. Jesús mismo asume el rechazo, la injusticia, el martirio, y se mantiene confiado en las manos de su Padre Dios, como aquellos jóvenes del libro de los Macabeos. El discípulo, contemplando a su maestro, se debe mantener firme en su fe, aún ante las tribulaciones, y tiene que trabajar, esforzarse por hacer realidad este reino de Dios, con la certeza que al final triunfará el bien y la vida. No podemos pensar que este mundo puede ser un paraíso terrenal, pues el pecado y la libertad humana nos dan la posibilidad de volvernos egoístas, injustos, falsos e intolerantes. Como decía Hobbes, el hombre se convierte en lobo del hombre. La libertad religiosa constantemente se ve amenazada, pues los que pertenecemos a cierta religión sentimos que es única y perfecta, y el gran problema está en querer imponerla a la fuerza, hacer la guerra en nombre de Dios, matar en defensa de derechos divinos y sacrificar inocentes creyendo que esa es la voluntad de Dios. Aunque también es una falta de respeto burlarnos de la fe de los demás y crear tensiones y violencias.
La tortura en nombre de Dios sigue siendo una realidad en nuestros días. Y mientras no respetemos el pensamiento, la identidad, las creencias de los otros, nos seguiremos destruyendo entre hermanos, pues Dios es un Padre que a todos ve con benevolencia. El Papa Francisco ha dicho recientemente: nadie puede usar el nombre de Dios para cometer actos de violencia. Matar en nombre de Dios es un gran sacrilegio. Pero también en otro momento ha insistido en el respeto a las creencias de los demás y a evitar las burlas. Qué bonito sería este mundo si todos nosotros descubriéramos nuestros dones y nos pusiéramos a trabajar para multiplicar lo que Dios nos ha dado, sin estarnos confrontando, poniendo el pie para que el otro caiga o destruyendo lo que el hermano ha hecho. Muchas veces nos volvemos conformistas y muy criticones de lo que hacen los otros, pero no hacemos nada por transformar nuestra realidad. Si los padres de familia descubrieran y respetaran los valores, las cualidades, las decisiones de los hijos y no fueran tan impositivos, el futuro sería prometedor. Si las madres, llenas de generosos sentimientos, combinaran un temple viril con la ternura femenina, como la madre de los siete hermanos martirizados de esta primera lectura que hoy hemos escuchado, serían capaces de despertar en sus hijos los más nobles anhelos de donación y servicio a la humanidad, presentando un nuevo sentido de vida, y no estarían sufriendo por los resultados que ven en sus hijos, muchas veces esclavizados a los vicios y a los errores humanos. La Virgen María es el Evangelio hecho vida. Ella hizo fructificar el don más maravilloso que Dios ha regalado a la humanidad. Este regalo que ha producido el 100 por 1 con su entrega generosa y su servicio de redención del hombre caído. En María contemplamos a la madre que ve morir a su hijo y lo acompaña en la obra de la salvación de la humanidad, alentando y asumiendo el dolor como camino de vida. Ella confía en el triunfo definitivo de su hijo y espera la resurrección. No vive en la inactividad, sino que es ejemplo de laboriosidad, siempre trabajando en favor de sus hijos adoptados en el Calvario al pie de la cruz. Su servicio de intercesión sigue siendo un aliento en nuestra vida y un impulso al servicio en la construcción del reino de Dios. Que ella, nuestra Madre de Guadalupe, siga rogando por nosotros. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que invocan su nombre, para que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Vamos a responder a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Padre, para que progrese la unidad y comprensión entre las naciones. Oremos. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos. Oremos. Para que Dios, ya desde el comienzo de este día, nos infunda el deseo de servirlo. Oremos. Dios y Salvador nuestro,
Acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente tenemos en cuenta a todos nuestros hermanos que desgraciadamente han perdido la vida en estas circunstancias de París. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.